Ay, ¿cómo estoy? Tenemos el honor de tener María de Cura, decía que hola, 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 mira mis rulos también. No conocen a Cecilia. Y tenemos hoy columnista invitada de la Día de la Fiesta que volvió. Vino y volvió a ¿cómo es el nombre de la H que nos va a traer? ¿Cómo es la ciudad? ¿Viste que tiene que quejar del mundo? ¿De cómo puede la contrastilla que se hace al respecto? Esa es nuestra intención. Y tenemos, como siempre, Manu en la operación. ¡Hola, Manu! Pobrecito, es un santo ese hombre. ¡Lo que nos manca! Claro, para que lo sepas bien aquí, por favor. Y así, si no se presenta el tema del día, hoy estoy hablando de eso. Un montón de cosas, sí, si se va a presentar Cari. Pero además, un montón de cosas. Está caliente. La estás pasando mal en la vida. Muy mal. Estás a dieta, la pasan como el cuidador. Pero también tu marido, tu novio, tu familia, tu verdulero. Todo el mundo la pasa mal. Si no, por ejemplo, no sé, estás a dieta. Si yo fuera jueza y mataste a alguien, yo te perdono. Si yo fuera jueza, vos mataste a alguien, estás a dieta. Y yo te voy a hacer justicia, te salgo. Haz lo que quieras. Que falta la fiera adentro, ¿no? Pero no, pero no es culpa de esa pobre mujer, es culpa de la dieta. Por favor. A mí me gusta que me lo perdone. No quieran verme, me puede afirmar que no me lo se toma vino de nunca. No, porque como siempre decimos acá en este programa, estamos en la conexión de la voluntad de culo, chicos. Acá lo dijimos siempre, es así. Y la única que pasa es, si vos ves a una gordita la parte que está comiendo, abrazada, porque está haciendo de este un mundo mejor. Y así, sin más, nos vamos a ir a la tanda y nos vemos tan seguida para ver qué hacemos nosotros en este mundo mejor. Y tenemos a la mujer alfa de esta semana. Estudié diseño industrial y eso era contemporánea. Desde 2011 participa en diversos eventos, muestras y concursos de joyería contemporánea. Escuchad esta sola de Argentina, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia y Austria. O sea que estamos hablando de los mayores. Bastante Mariano, totalmente. Por supuesto, las piezas de Cecilina Cecilia aparecen en su propio café donde también da clases, algo súper importante. Y las comercializan locales de Argentina, Francia, España y Luxemburgo. Estamos hablando de una Made in. Exportamos. Ella es Patricia Gallucci. ¡Un aplauso! Nos trajo unas cosas divinas para ver acá, la verdad. Ya nos hicimos, si quieren ver la prenda, los tacos. Claro, por eso no se quería poner los tacos. ¡Ay, qué coquetería! Si salimos con tacos, nos salimos a saludar a ella, que nos dejó divina. Sí, por favor. Y aprovechamos para mandarle un beso a uno que no pudo venir porque murió su auto. Es rosa,
No precisamente. Vengo, soy la víctima. No, no, estamos en el mes de Malbec y vamos a seguir probando Malbec. A ver, uno que está desde el nombre dice mucho. Es un invasor. Es un invasor. Mira la sonrisa. Claro. Me imaginaron, o sea, dar flores, regalar un vino. Totalmente. Muy bien. A nosotros que un vino que la verdad que tiene para que se puede mezclar. Está frío, frío, veo. Me encanta eso. Sí, no, en realidad viene un poco pasado. Está frío. Estoy aprendiendo mucho. Se junta mucho con Mariano. Viene un poco pasado de frío, pero la verdad que tiene que ver con la pasar en luna. Pero es que tiene un poquito frío y después pasa un poco con la luna. Está 14 y medio. No, no, el señor tiene buena vista. Ah, conmigo no tengo un desafío. Nada de vino, si se te estoy escuchando y está entre un hombre que está contando, quiero probar el vino. Engancha, me engancha. Sí, sí, sí. La cama es como dice, como además de tener un genio que es un sueño de sí, para contar esto, que fue mezclado con un apurado en medio de la isla, con una uva que le llama la felicidad de un caballo de castillo, y esta es esta. Así. Esto es poesía. Esto empieza con la historia de el dueño de la bodega, el lugar de winery, un abogado que se fue con el norte de la revista, que vivió viviendo 3 años en Gran Bretaña, pasando por distintos países, y el otro dijo, ahora sí. Luego las normas del Instituto Nacional de Viticultura, a veces mezclan con 15% de otras cosas sin declarar. Pero cuando es una etiquetita de semana de carácter, con otras cosas hay un poco más de carácter. Y siempre hay una definición que se llama este tipo. ¿Qué es el tinto de mar? Según la semana pasada, hablamos de que el lago de mar es cocina sin mezclar con el tinto porque se puede perder. Bueno, el ácido de mujer se llama tinta, negros, plantas de colores, y se usa para que los vinos tienen poco cuerpo, poco de color, para precisamente pero precisamente siempre se trata de hacer un respeto de la materia de etiqueta. Nadie le da mucho cuidado a cómo se procesa, cómo se consigue, cómo se la procesa. Es tan atrás con el voy a poner un tirambuche con la cinta y la voy a tratar como la cinta. Una cinta que dice que es un invasor. Es un mago con un 60% y un 40% de aspirándose. A lo cual vamos a encontrar un vino con un color muy, pero muy suave, de todo el cuerpo, con camino, se mastica. Y hoy lo vamos a servir con un pequeño. ¡Qué bonito! Un aireador, dado que es un vino que va evolucionando en la tierra. Si este genio puntualmente necesita bastante oxígeno para interesarse. Ahí está. Me la pinta. Subimos la para estudiar el piso pasado, por ejemplo. Claro. ¿Han dicho todo? Ah, sí. ¿Con eso no necesitas un gráfico? Entiendo que es el violáceo, que es el primer que se encuentra, son más jóvenes, pero que se viene más
tiene una guarda, es un vino que ya estuvo guardado, que tiene unos años, para terminar con el licor de Los Ángeles, que es el amarillo.
sus propias exhibiciones, son dos artistas independientes y José está en todo remando, así que... ¿Y cómo se ganó el trato? Este año se en la exhibición principal se hace en el Museo de Estados Unidos, en Buenos Aires, lo organiza Joyeros Argentinos, yo formo parte de Joyeros Argentinos. Pero bueno, hay muchas medidas hoy en día en relación a la joyería contemporánea. Este año, que está en Colombia, que se llama Simposio en Construcción. O sea, ¿y cómo se está viajando? No, este año no. Ahí no viajo porque, bueno, a veces uno tiene estas limitaciones y, bueno. No. Pues es como... a remar hasta que sí, salga sí, sí. Colombia. Estaríamos un sponsor o algo así, pero bueno, es muy difícil. ¿Un sponsor? No sé por qué te interesa, María. Bueno, es alguien que le interesa fomentar el arte contemporáneo y bueno, entonces si le echan un trabajo, bueno, aportan de alguna forma. A veces la publicidad o a veces dando un espacio determinado, por ejemplo. Uno nunca sabe, sí, este año. Tiene una movida muy interesante en Miami en cuanto a joyería contemporánea. Sí, estamos bueno ahí como. El programa sale sábado, lunes, pero sí, siempre con nosotros. A luchi@gmail.com, mi página, www.patriciagalucci.com.ar. Galucci se escribe AWWC:// Bueno, dentro de joyería contemporánea, muchos dividen en el que joyería de diseño y lo que es joyería de diseño. Básicamente, cuando uno diseña, respeta ciertas reglas que le imponen. Mismo, o es un cliente, o uno hace una experimentación y dice: yo quiero diseñar para chicas de 15 a 25 años. ¿Y vos para quién diseñas? Porque yo mucho trabajo, no la veo una chica de 15 con esta. ¿Cómo se ve? Así, ¿Es porcelana? Seda natural, seda, se llama pasta de seda, que es muy rústica, y es muy rústica. Y aparte, esto es seda, esto es lo que es seda, y bueno, por dentro tiene cuerdas de hita, por eso, como, para darle como más flexibilidad. Y bueno, es eso, para mí las piezas, son para usar y sentirlas presente en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando uno usa una pieza mía, son piezas que remiten a lo delicado, no solamente porque a veces son delicadas o por el material o, bueno, o por la forma de usarlas, por ejemplo, sino que también están presentes porque uno las elige porque son muy particulares, o sea, tienen una pieza que... Es fácil para la mujer argentina que va a hacer que compra un todo, ¿no? Vender este tipo de joyería. Las mujeres nos enamoramos, ¿no? De un vestido, de lo que sea. Entonces, como yo digo que cada joya tiene a su novia, ¿no? Hago corbatas, gemelos, obviamente, porque es muy colgante lo que sé. ¿Te puedo preguntar? Sí, pregunta. ¿Esta combinación es marido que sea o no?
Yo tengo piezas que no hacen ruido, piezas que son de metal, de plata, de cobre, alpaca. Y o sea, a mí me copa esa onda. Seguro que lo pensé. Yo voy con el collar que te hace ruido, voy con los tacos. Es una banda, más o menos. Yo tengo con chapitas en los botones, así que... ¿Con el chapito? Así que, sí. Con el colegio. Y voy a cambiar totalmente. Y a buscar más becas. Igual la gente es diferente porque vos vas con tacos, maquillaje y te tratan diferente. ¿Sos como importante? Sí, sí, te pones un vestido de 2 pesos con 50 pesos, por ejemplo. Claro. El collar de pato. Nada. Exacto. Hay que llevarlo. Ya cuando actitud, lo... Claro, cuando tenés actitud de llevarlo, me parece que transmití otra cosa. Alta, taconiendo fuerte, si acá llegué yo. Pasa también es que no hay cierto tipo de prendas, pero hablo de una prenda como cualquier cosa que uno tiene puesto, ¿no? Uno toma una actitud diferente. Si caminas con tacos, no caminas como caminas con un par de zapatitos. Es la actitud como... del cuerpo. Ah, incluso unos tacos. No te quieres caer, tienes que mantenerte. Soy una dieta. Es como que te transforma. No, yo me caigo. Esta juventud que usa esas cosas, chata, rosada. Dame la cadera, no. La persona, esos zapatos Frankenstein, ¿no? Sí. Bisú, ¿sí? Supermercado, mujer y tarde. El problema es que la bolsa, la habilidad que tenemos las mujeres es eso, que hacemos mucho tiempo. Los hombres no dijiste. No sé, dije, no sé. Me está buscando y lo va a encontrar. Yo también, además, a ver, una habilidad que tengo, porque también soy diseñadora, es que hago diferentes colecciones o un mismo colección hago o también las voy reduciendo su tamaño, en su peso, manteniendo como la esencia de esa colección. Entonces, a veces de una pieza súper grande, el par de aritos, perdón, no solamente con un montón de plantas, sino con unas pequeñas florcitas. Y respeta la esencia de la colección. Eso lo puedo usar para todos los días. Cuando diseño para la mujer, para la mujer, en la mujer, cuando diseño. Para el hombre. ¿Pero trajiste todas mujeres? Mujeres alfa. Luis, ¿y la extensión? No me imagino. Es que aprendan. No me imagino. Las mujeres nos vestimos y nos ponemos lindas para nosotras. Es que esto para ustedes. Si tú eres el tipo, todo le es mismo. A mí lo que me pasa es que yo no puedo, o sea, no puedo, como que... Me niego a hacer algo que a mí no me guste, no me atraiga, aunque no sea una persona que es un poco cosas así, porque hay que tener que No, trabajo todo el día dentro de un taller, yo trabajo en bauchas y botas, por ejemplo, entonces producirme me cuesta bastante, pero yo creo que un par de aritos.
Claro, como eso sabes que no es una presencia, claro, no es cualquier cosa. Entonces, una pregunta. En este caso, una, ¿no? O sea, yo me puedo sentir única sabiendo de que son piezas únicas o que estén serias. A ver, por lo que por más de un trabajo bastante interesante, por eso. Hago piezas que son súper únicas y que no las repito, se puede decir. Pero también, yo por ejemplo te comentaba antes, no sé si sabes que, por ejemplo, para hacer estas piezas, este costar, yo seco las ramitas que yo recolecto en la toba, las seco y las sumerjo en porcelana. A veces hasta de la calle, digo. Pero bueno, en la época de poda, obviamente, es más fácil. Mamita dice, pobre hippie. Lo que pasa es que tengo un alma de recolectora. Igual yo te rebanco, por eso me voy a contener. Y para mí es un muy oportunidad. Sí. Entonces digo que las sumarjo una por una en porcelana 5 veces, de tal que ya voy cambiando los colores, de formas de que yo quiera repetir esta pieza de esa manera, cada rama es diferente. Uh-huh. Entonces también la forma de enhebrarla y poder conseguir algo que es bastante como abstracto en el armado, termina resultando única también. Por ejemplo, a veces recolecto semillas flores y las paso a metal, y entonces cada flor es única. Entonces, por más de que yo quiera repetir ese pegante o ese objeto, esta pequeña sutileza en la variedad de la naturaleza hace que la piel sea única. ¿Y cuál es el material más raro que usaste? Porque me está bueno, yo creo que por ejemplo, piezas que se integran, a eso le llamamos joyería íntegra. O sea, así como antes existía, bueno, estoy diciendo, el arte conceptual, está la joyería efímera o joyería conceptual también, que respeta un concepto determinado, y en este caso yo trabajé, por ejemplo, con sulfatos de composición de cristales que crecieron alrededor de una pieza determinada, y bueno, se las mojas o las pones durante un tiempo que terminan desintegrando. Todavía tengo, pero porque claro, porque me tomé la precaución de guardarlas. Tenemos en línea a Hernán Seco, que les cuento que está organizando Chile de Arte en Chile hoy, este domingo 15 de abril. Hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, la pasé muy bien. Extraño mucho el Chivicoy. Sí, estamos extrañando. La gente de Chivicoy te extraña. Igual ahí presente en la revista Clip, así que me siento los clips de aquí por mi directa. Te cuento que acá estamos más de Cubans, que en cualquier momento empezamos a exportar a Chivicoy. Qué bueno, sería bueno. Nosotros nos gusta como feminito, así que más. Hay mucho estado en Chivicoy. Sí, mucho estado y hay mucha gente que le gusta el vino. Sí, les mando un beso a la gente que me ha visto, que a los regalos, como hacer acá, la llama y les mando regalos. Ahora les mando de Google, de científico, que funciona muy bien. Contanos, ¿por qué se te ocurrió esto y cómo lo estás haciendo? Mira, esto se te ocurrió hace varios años, ya es el vigésimo que estamos buscando, el año número 20, así que esto no tampoco es edad. Así que, bueno, mira, en un momento surgió la idea de hacer un encuentro de músicos y de artistas de todas las variedades locales, ¿no? Una muy buena. El pintor y también un pintor de fotografía, que va a ser impresionante la manera artística del pintor. Sí, la verdad que yo, bueno, me dedico un poco a las cosas, y esto, más que nada peña, y alguna movida, el Chivicoy, y la verdad que es una movida impresionante, más que, por ejemplo, otras localidades cerca, vecinas,
pista principal, este domingo a partir de las 14 horas. Y bueno, vienen artistas de bastante localidades cerca. Ya tenemos más o menos anotados más de 50 artistas que van a estar exponiendo su pintura, escultura, dibujo, pintura. Ahí nos están ayudando los chicos de la OCEAR. Fabricia Braga Navarro, está con su club de arte. Fabricia, una capa que está ahí. Compañera de Chicos. Sí, Fabricia, ellos hacen la isla, seguramente. Claro, bueno, está con una la isla también. Sí, sabemos que está. Así que bueno, ellos se dieron en esta oportunidad para hacer la convocatoria de todos los artistas, incluso van de acá de Buenos Aires también. Una pintora de Luján va a estar pintando en vivo. Después hay varias bandas locales. Afanaje. Sí, Afanaje, que es un grupo que se atrae. El grupo de folclore, los Cata. Santa Panucci va a hacer algo de flamenco. Y después para el cierre tenemos a Santa Panucci. Muy bien, bueno, felicitaciones por toda esta movida que tiene este trabajo. Bueno, Fabio Espanaje y Pato Batuti haciendo posición también de fotos, ¿no? Sí, también junto al amigo Pato Benítez, hacen exposición de fotos. Y también este año, ya el año pasado, lo hemos agregado posición de autos y motos antiguos, porque siempre es muy fierrero y todas las cosas. Y la verdad que vienen unos autos y unas motos impresionantes, y el club de la Chambreta, pero bueno, la verdad que es muy lindo de ver cómo los amigos cuidan su vehículo, cómo lo conocieron a exponer, ellos van a la y en Chivito no hay una exposición a un tipo de motos y algo. Así que lo hemos agregado el año pasado al vigilante, y bueno, con eso aficionado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, el amigo Pancho Vila, que se arrasa muy bien, así que nosotros estamos muy contentos. Esto va a estar más frente a lo que es el correo de Pincón, en la plaza principal, esto de entrada libre y gratuita. Así que bueno, la verdad que muy agradecido, bueno, agradecido a ustedes, a todos los medios, a todas las que nos van a difundir esta actividad que se ha pasado el domingo en Chivicón. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente vas a terminar muy bien de organizar todo esto. Y te cuento que nosotros tenemos con los tres elementos más de Chivicón, así que vamos a hablar ahí con ellos para que atiendan en su cama de fronteras. Después hacemos el contacto. Bueno, mucha suerte para el domingo y gracias por llamarnos y traernos el video también para ayudarme. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todas las chicas del programa y bueno. Comeme.
estamos hablando de hacer un mundo mensual. También la idea es que es muy grande, ¿viste? Sí, hacer un mundo. Todo el mundo. Sí, me acuerdo cuando en la base empezamos diciendo que compartimos la idea de me parece que está bueno empezar con esto, que es cambiar el mundo, cambiar el mundo, que tiene que ver un poco con esto. Con decir, como le dieron un poquito de mirada, y decir, como que está la reunión, tiene que decir, ¿cómo te estáis escuchando a alguien? A ver, dice, pasar un dato, a ver, ¿qué tan chiquito está hablando? A ver, ¿qué es esto? Muy chiquitito, no le puede cambiar el 100% de lo otro. Y eso sí, yo les invito a que lo prueben, porque es así, como les cuento, yo soy una persona que hace muchísimos años, que así que todo el mundo, no solamente de estudiar, sino de tener esta actitud, y estoy convencida de que todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestro mundo, y que cuando todos nosotros tenemos el nuestro mundo, cambia el mundo general. Y te hace con algo, es que estás enterando, no, pero vos me subiste hoy, no, pero te pones esta vida con un hijo de tu cosa, y todo eso se lo hiciste y te fuiste. Y yo salí con tu vida. Me pasó, mira, tenía un momento que me sentía más lejos, y me dio mucho. Pero si me gustaba, una persona que me dio mucho, y me dio mucho, un grupo de dinero, se lo hizo. Eso es que es tan bueno, solamente se da la seguridad de la vida, de la vida, en tu casa con el encargado del edificio. El primer título que es necesitar mirar y estar atento y les aseguro que enseguida se me duele que los anteriores están gozados. O sea, que es que tenés corretivo en tu casa y que no lo sabés. Que es que no tenés que estar. Que es que no tenés que estar. Que es que no pero está haciendo muy fuerte de ciclista, ¿no? Ah, de determinadas o fundaciones que también conozco y que a veces conocemos su información y es una fundación que está estudiando profesionales integrados que se fundaron un grupo de estudiantes y se propusieron asegurar a personas de bajos vulnerables a su profesión universitaria. Empezaron a estudiar también y entendieron que no tenía que ver con dar instrucciones de que puedan hacer una familia que además los ayude en caso de que no puedan, no. Era acompañarlos en el proceso de elegir la familia, de ser un tutor, que esto se le haría de la más grande que tiene la fundación del mismo proceso que está funcionando, que es un tutor que está estudiando en el mismo. No es porque me los acompañé a estudiar, les cuento que yo soy tutor de la salud, de la salud de los estudiantes integrados, y le digo cómo se empiezan a titular la vida de los estudiantes que están en los barrios, y después me llegó a la muchas veces, no se cuenta que no saben de su vida, entonces no digan que ya lo conocen en eso, entonces también es darle la titular cuando están otras cosas. Y se da una titulación técnica, y fíjate qué sentís, ¿no? Así que y
el hijo padres, entonces puedes entender que tu padre, tu madre, tu pareja te hablara cuando estás en la facultad, no lo pasas con vos, no tienes nada que ver, estás pasando por ese momento, emocional, ¿no? En la obra, en lo que es tan difícil, es tan duro, a mí es mi gusto tener, pero es tan difícil por ahí, el que va, el que va, los compañeros estudiantes, por ejemplo, la ciudad universitaria, muchas veces los chicos toman en este momento y por eso no sé cosas tan sencillas pero que hacen que si uno puede estar acompañado de los hombres en el momento de escuchar necesita estar que sigan teniendo grandes cuidados es decir que es el final no lleva mucho tiempo pero es una vez que que no tiene que ver con un acompañamiento económico, ¿no? Y vos vas a escuchar y decís, bueno, pero entonces, ¿para qué me quieren? Y te das cuenta que ese mensaje, y te escribiste, y sabes que alguien que sabe lo que esto quiere hacer, lo estimula, es algo que va a hacer, eso es lo que se me dice. Porque la verdad que a veces es como, a veces no tiene un internet, no tiene una computadora, no tiene un espacio para cualquiera, así como una carrera universitaria en general, es un gran engorro. Así que la verdad que, por ejemplo, si la verdad lo que quería contar es que en este momento están pasando en un hospital, No, la depilación es en los hombres. Ah, claro. No, no, no.
eso no. La depilación es un sueño. ¿Qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo. Viendo la casa de papel. Juro que viendo la casa de papel. Olvídalo. Ahí entendí. Estamos mirando la casa de papel. Mirando su pie de papel. Acá hay que hacer algo. No, pero la gente es el hombre. ¿Qué pasa en un tablero? Una primera salida. ¿Puedes decir? ¿Le decías a este cuerpo? ¿Va a preguntarle? ¿De no, no estoy depilando. ¿Decirlo así? Sí, porque es una charla recurrente que tenemos para la cita. Sale. O sea, no, bueno, pero salió una salida así. Sí. ¿Qué? Claro. O sea, usted que lo sabe todo. ¿Usted que sabe tanto? Bueno, la verdad es que como ustedes saben, las cosas que yo no va a estar pendiente de que no está contento de lo que de última, no sé, capaz que está molesta, claro, eso sí lo puede estar. Todo mi maquillaje entero en la almohada. Bueno, hay una carita en la almohada. Estamos más atentos, ¿viste? Porque bueno, ya es algo recurrente. Hay chicas que realmente que la primera vez no está tan Mariana, los pies también son diferentes. Sí, bueno, mal. Qué fuerte, digo. Al momento, eso también es bonito. Si el hombre puede proponerse a la mujer, ¿por qué no? Okay. No, la... ¿Vos? No, no. Que sufra, que sufra. El problema de los hombres es que no son fértiles. Los que pasa es que son chicos que se estilan. Se quitan los temas no estilan. Si solo en la casa, porque se quitan las chiles, todo el tema de la ducha. Y después es como una lista de todo, porque antes. ¿Sabes dónde se aprendió eso?
A ver, me puedes seguir por Instagram, por Facebook. Pero mejor Patricia Galucci en Instagram o en Facebook. Si yo quiero una pieza en particular, ¿vos podés hacer? Por supuesto. Trabajo también por encargo. Un evento en particular y que es una superproducción y me decís. Ah, me dicen Pachu. El secreto es que esconde cachetitos en las piezas. Ah, también. Me puedes llamar por teléfono al 156-1718-4142. Buenísimo. O me escriben un mail, que se lo pasé, patriciagalucci@gmail.com. O en mi página tienen todos los contactos de a mi Instagram, Facebook, etc. Están todas las versiones. Exactamente. Hay un muy. O si quieres algo en particular, finales. Un par de anillos. Ah, sorpresa. Ah, también. Para hombres también, bien. Sí. Zapatas, anillos. Es la que más, la que te pido es que yo he utilizado maderas que está con instrumentos musicales en preparación, digamos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, la frase de que nosotros terminamos de hacer música en vivo. Y yo pensé que a veces está bien que los instrumentos a poder ser los instrumentos y movernos. Vamos a la letra por acá, por favor. Bueno, así es. Muy bien. El tema del día es un tema muy interesante. De los que pueden pasar, por supuesto. Pueden agarrar un instrumento. Sí. I'm going to go to the next one.
Thank you.